esto se hace en equipo, se entrena todas las semanas y la verdad que siempre queremos hacer, dar lo mejor de nosotros cuando entramos acá, a los 15 que le toque. Así que muchas gracias, pero no, las figuras son los 15. ¿Qué tiene este equipo de Universitario que los complicó tanto, tanto hoy como en el partido de ida allá en Tucumán? Y la verdad que son ásperos, son muy duros en el contacto, juegan muy bien en el canal 1, los lines, el mall, la verdad que son muy ásperos en el scrum también. Y la verdad que juegan muy bien, te pelean todas las pelotas y no se cansan nunca. La verdad que no paramos de correr, este partido no paramos de correr. Vos decías son ásperos, tiene un juego muy bueno por el canal 1, pero sin embargo hoy, por momentos, sobre todo en el segundo tiempo, Newman jugó mucho por el canal 1, utilizó mucho los forwards y bueno, así llegaron dos tries. Sí, la verdad que cuando a los forwards, sobre todo cuando le empezaste a tocar el culo, sorry por la expresión, pero tenemos ganas de meterle y la verdad que por suerte nos salió bien, le quisimos jugar al igual a igual y por suerte tuvimos resultados. ¿Qué diferencia notás entre lo que son los equipos del interior jugando en Nacional y a los que están más acostumbrados, que es a los de Buenos Aires, el torneo de la Urba? Y no veo un juego tan diferente, hoy en día ya el rugby es casi lo mismo en todos lados, por suerte lo podemos disfrutar, podemos jugar más con los equipos del interior, que es muy lindo. Y la única diferencia de nosotros es que ellos, los forwards, son mucho más duros que acá en la Urba, los del interior son mucho más duros y más ásperos y tienen mucha más pata para correr y seguir peleándote todos los racks y mall y scrum del partido. Sí, no, la verdad nosotros vamos pensando semana a semana, partido a partido, justo esta semana nos tocó Universitario, lo disfrutamos y ahora ya estamos pensando en lo que viene Tala, pero la verdad es un equipo con mucho corazón, mucho huevo y vamos a tratar de todo hasta el final. No, yo creo que esto no es una pretemporada y si es una pretemporada es la pretemporada más dura del mundo, pero no, la verdad que es un torneo increíble y que con los años espero que le den más importancia que la Urba.